Y tal. Me dicen que soy un pajero, un degenerado. No lo soy. No lo soy. Y segundo, hay mujeres que también hacen lo mismo a los hombres. Nos joden a nosotros. Nos joden a nosotros. Después, cuando nosotros estamos calientes, ellas no son capaces de aguantárselo. Pero hay mujeres que van en casi en bolas, o prácticamente en bolas, mostrándose en la calle. A mí que me registren, porque yo por ahora no hice nada malo. Pa-para-pa-pa-para.
Anda, sí, claro. ¿No te jode? No, sí, está, es normal. Puta madre.
Estás igual que yo, mano. Joder, estás peor que yo, hermano. Ponele en transmisión, compa. Transmisión y eco, compa. Confía. Ya tiene los dos de transmisión.
Sí. Recto, no puedo decidir si me gusta más cuanto me necesitas o cuando me temes. ¿Cuánto me temes? Sentía por
orgullo indispensable para la familia. Con el paso del tiempo, las ambiciones que Marisol tenía por una vida de riquezas y lujo fueron reemplazadas por una valoración más profunda de las personas y los momentos compartidos. El caso de Valeria había revelado la fragilidad de la vida y el valor de los lazos que unen a las personas. Ella vio en la felicidad renovada de la familia que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en el amor y los momentos compartidos con quienes se comparte la vida. Estas reflexiones llevaron a Marisol a una apreciación más profunda de la vida, reconociendo que la verdadera alegría reside en la capacidad de amar y ser amado, en la presencia y el bienestar de aquellos que significan el mundo para nosotros. De esta manera, motivada por el profundo amor y gratitud que sentía por la familia que la acogió y por la niña que la inspiró, Marisol decidió dedicarse totalmente al bienestar y la educación de Valeria. Con un compromiso renovado, buscó mejorar sus conocimientos para convertirse en una tutora eficaz para Valeria. Finalmente, en este momento, se encuentra en la vida de sus primeros hermanos. Ahogado por el ambiente natural, hizo que Marisol se detuviera en su camino. Frunció el ceño, confundida, intentando identificar el origen del sonido. Un bebé, aquí. La idea parecía tan fuera de lugar que por un momento dudó de sus propios oídos. Pero el llanto continuó ahora un poco más fuerte, quitando cualquier duda de su mente. Impulsada por un sentido de urgencia, Marisol siguió el sonido, su corazón latiendo rápido con la ansiedad. Cuidadosamente entre los árboles, hasta que finalmente encontró la fuente del llanto. Allí, escondida bajo la sombra densa de un árbol, estaba una bolsa vieja, abandonada de tal manera que casi se mezclaba con el entorno. Marisol se acercó lentamente, conteniendo la respiración mientras la realidad de la situación comenzaba a dibujarse ante ella. Al abrir la bolsa, encontró para su asombro un bebé, una niña, mirando hacia arriba con ojos grandes y asustados. Marisol se quedó congelada, incrédula ante lo que sus ojos veían. ¿Cómo es posible? Murmuró para sí misma, mirando alrededor en busca de alguien que pudiera explicar la situación, pero el bosque solo ofrecía silencio. Con el corazón lleno de compasión y determinación, Marisol sabía que no podía dejar al bebé allí. Tomó a la niña en sus brazos con cuidado, sosteniéndola contra su pecho. Voy a cuidarte, prometió, aunque aún no sabía cómo cumpliría esa promesa. Con el bebé ahora seguro en sus brazos, Marisol notó un pedazo de papel doblado dentro de la bolsa. Su curiosidad y preocupación la hicieron tomarlo con la mano que estaba libre.
encontró una nota escrita a mano, cuyas palabras transmitían desesperación y arrepentimiento. Lo siento mucho por esto, sé que hice mal, pero ahora no tengo más opción. Por favor, cuiden bien de ella. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso emocional inmenso, dejando a Marisol con una sensación de urgencia aún mayor. Con el corazón apretado por la situación de la niña, ella apresuró el paso de vuelta hacia su patrona, la nota aún firmemente sujeta en una mano y el bebé acomodado en su otro brazo. Mientras caminaba, Marisol intentaba organizar sus pensamientos. ¿Cómo explicaría la situación a Dania? ¿Cuál sería su reacción? La preocupación de Marisol no era solo por el bienestar del bebé, sino también por el impacto que esta noticia tendría sobre su patrona, especialmente considerando la pérdida que ella misma había sufrido. Al avistar a Dalia aún cerca de las flores, Marisol la llamó con una voz que temblaba ligeramente, denotando la intensidad de sus emociones. Dalia, por favor, necesitas ver esto, dijo, acercándose rápidamente. Dalia, percibiendo la urgencia en la voz de Marisol y viendo al bebé en sus brazos, dejó que una expresión de sorpresa tomara cuenta de su rostro. Marisol, ¿qué sucedió? ¿De dónde salió esta niña? Las preguntas surgían mientras intentaba procesar la visión ante ella. Marisol explicó rápidamente, entregando la nota a Dalia para que pudiera leerla por sí misma. La encontré en el bosque dentro de una bolsa vieja. Esta nota estaba con ella. Dalia leyó la nota, sus manos temblando ligeramente mientras absorbía las palabras llenas de desesperación. Por un momento el mundo pareció detenerse mientras las dos mujeres compartían una mirada cargada de emoción. La decisión de qué hacer a continuación pesaba sobre ellas. Dalia, tras un momento de profunda reflexión, miró a Marisol y luego al bebé en sus brazos. No podemos dejarla sola, necesitamos cuidar de ella. Al menos hasta que descubramos qué hacer. Su voz era firme. Marisol sintió un alivio inmenso con la respuesta de Dalia. Juntas caminaron de vuelta a la mansión, asustadas pero decididas. Sin embargo, una preocupación de repente comenzó a crecer en el corazón de Marisol. Sabía que Matías, el esposo de Dalia, también tendría algo que decir sobre la situación. Con hesitación en la voz, finalmente expresó su preocupación. Dalia y Matías, ¿qué pensará sobre esto? La pregunta flotaba entre ellas, cargada de ansiedad e incertidumbre sobre la reacción que podrían enfrentar. Dalia, que hasta ese momento estaba sumergida en sus propios pensamientos, por un momento, considerando la pregunta. No sé, Marisol, pero tenemos que decirle, tenemos que hacerlo juntas. Su voz revelaba una mezcla de determinación y nerviosismo. La relación entre Dalia y Matías siempre había sido basada en la honestidad y el apoyo mutuo, pero esta situación era extraordinaria. Inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. ¿Qué sucedió? ¿Está bien, Marisol? ¿Pero qué es eso? Preguntó, la preocupación evidente en su expresión al notar al bebé en brazos de Marisol. Dalia tomó la iniciativa, explicando rápidamente el hallazgo en el bosque y entregándole la nota. Matías leyó las palabras con una expresión cada vez más seria, su choque y sorpresa creciendo con cada palabra. Tras un momento de silencio, levantó la vista para mirar a las dos mujeres frente a él. Esto es increíble. Está bien. No podemos simplemente abandonar a la niña, pero tampoco podemos ignorar el hecho de que fue abandonada. Alguien cometió un delito. Tomó una respiración profunda, intentando mantener la calma frente a la situación inesperada. Nosotros nos haremos cargo de ella, por supuesto. Pero necesitamos hacer lo correcto y llevar esto a la policía. Necesitan saber lo que sucedió y quizás puedan encontrar a su familia. Su voz era firme, pero había una suavidad subyacente, un indicio de su propia turbulencia emocional al enfrentar la idea de cuidar a su bebé. Marisol y Dalia intercambiaron miradas, encontrando cierto alivio en la respuesta de Matías. A pesar de sus propias aprensiones, había consuelo en la idea de hacer lo correcto con el bebé. Esa noche la mansión fue envuelta en una atmósfera de cuidado y preocupación. Con hesitación en la voz, finalmente expresó.
hasta ese momento estaba sumergida en sus propios pensamientos, se detuvo por un momento, considerando la pregunta. No sé, Marisol, pero tenemos que hacerlo juntas. Una mezcla de determinación. A ver. ¿Qué hora son, Ale? 9:50. Qué pelotudo, se le escapa. Sido dejado en su lugar.
llegó más rápido de lo que esperaban. Pocos días después, Matías sintió el peso de la ansiedad cuando una vez más el teléfono sonó, llevándolo de vuelta a la comisaría. Al llegar, fue recibido por el mismo policía de antes, cuya expresión seria denotaba la gravedad de la información que estaba a punto de ser compartida. El policía comenzó siendo directo. Hemos identificado a la persona responsable del cambio de bebés. Una mujer llamada Melinda fue interrogada y confesó el acto. La información golpeó a Matías como un puñetazo, dejándolo momentáneamente sin aliento. No hubo ningún posible que me haga nada para él, pero la realidad de que alguien había intercambiado intencionalmente. Me sorprende que lo llame ahora. No. Así es frío. Su hija murió mientras estaba siendo amamantada. Por imbécil. Pronto quedó claro que no me quedaba mucho tiempo. Hizo una pausa, luchando por encontrar fuerzas, dividiendo su energía entre hablar y respirar. En mis últimos días me di cuenta de que ya no podía cuidarla y no tenía a quien pudiera hacerlo por mí, ni quería hacerlo correcto. Pero la vergüenza de enfrentar lo que había hecho me impidió buscar ayuda directamente. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Belinda mientras recordaba el momento de desesperación que la llevó a dejar al bebé. Simplemente
Por imbécil. Nada de derribo, pelotudo. Buen día. Buen día. Buen día, mi amor, ¿qué pasa por aquí? No, qué va. Sí, hay que ir echar. Adiós. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está, hijito? Bien. Me pongo las zapatillas. Ahora me tiro las zapatillas porque... Mira. Con razón, gracias, mi amor. Perdóname. No pasa nada. Qué frío que está. Que decían que iba a ser que aquí iba a ser calor, ¿no? Dice que va a llover. ¿Eh? Dice que va a llover. Sí, pero cuando yo no. Sí. Al final yo no la vi. Ayer, porque decían que iba a llover. Hoy dicen que va a llover. Me mira solo, amor mío. Vale. Esto yo lo voy a usar. Mira, mamá, plata, ¿qué querés? ¿Qué más te vuelvo que sos, eh?
que más te gustan. Cola, pomelo, tónica, naranja y lima, ¿eh? Limón. Cunnington, sabor suave. Suavemente irresistible. Se apagó la luz de allá, desde la ciudad de Buenos Aires. Vale. Presenta Jorge Rial. Comienza. No sé, chupante nomás. En Radio 10. Este edificio aquí, ¿cuál es? Es el edificio de Radio 10, maestro. Creo que se ha olvidado algo. De que quieren caminar por los hospitales nacionales y esos hospitales nacionales, obviamente.
responsabilidad de las provincias, provincias que al mismo tiempo están siendo desfinanciadas, ¿no? Entonces, obviamente lo que se pone en juego ahí son las fuentes de trabajo y la posibilidad de mucha gente de acceder a la salud pública. Así que durante toda la mañana vamos a estar siguiendo de cerca estos dos temas. Me parece que son el pulso de la calle, el pulso de lo que está pasando en la realidad más allá de los discursos, por lo menos en materia política. Pues también en materia económica hay algunas novedades. Ahí el gobierno mandó un proyecto de ley para continuar con este proceso de desregulación de la economía al Congreso. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que se espera en cuanto a la inflación, al bolsillo, bueno, todos los temas que forman parte de tu agenda, de tu vida cotidiana, así que nos vamos a estar ocupando de eso en un lunes que arrancó hoy, un poquito nublado. Totalmente, y sigue hasta el cubierto en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados, 3 décimas, y una máxima que llegaría a los 21 para hoy con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y hacia la noche. Y los padres que como que sí, llueve, no llueve. Y arranca bien toda la semana. Y a mañana una mínima de 16, una máxima de 25, probabilidad de tormentas aisladas en la primera parte. Ya después sale el sol y el viento de buenas condiciones, jueves también, viernes también, y sábado y domingo muy buenas condiciones con máximas que podrían llegar a los 29 grados. Bueno, en el campo están esperando esta lluvia, sí, están esperando esta lluvia que llega en el campo porque, nada, arrancó la cosecha un poco complicada, así que estaban esperando estas lluvias. Acá en la ciudad lo que tuvimos fue un viernes todo calorazo, día lleno de verano, y el amigo ya empezó a pudrir. Viste que parecía que iba a llover, pero no, por lo menos por la zona de Santiago, Villa no ha llovido. No, acá sí, en Chacarita llovió, sí. Y yo estuve en zona norte, en la casa de un amigo, que allá llega primero, en Vicente López, allá llovió también, no mucho, no fue, pero sí, un poco de lluvia, así que seguramente eso ya tendrá en la jornada de hoy. Sí, hoy sí. Lo más probable es que llueva por la tarde y por la noche alguna lluvia. Le tomo la palabra, Patricia Pérez, que va a la lluvia, como le tomó la palabra el Chiva de Guadalajara a Gago de que se quedaba en México, ¿no, Nacho? Sí, señor. Hay conferencia de prensa a la tarde de Gago. Habrá que ver si todo lo que le preguntan va a responder con la verdad, ¿no? O va a ser lo mismo que hizo con Chivas. Dicho esto, hoy va a quedar su día, Fernando Gago al frente de Boca, va a arrancar su ciclo como entrenador del Xeneize. El itinerario, te lo cuento en un rato, va a contar con conferencia de prensa, confirma, presentación en redes sociales y entrenamiento. Llegó ayer 21:16 con 18 valijas. 18 valijas. No. Su pareja y sus hijos. Se mudaron de verdad, me dijeron 18 valijas. No, 18 valijas y lo que está jugado consigo. Hoy ya en el pedo de Boca por la tarde y en un rato contamos los detalles de la sala. Sabemos que había esta valija rota, me imagino. A ver, no todas las valijas, por supuesto, tenían un tamaño XL. No había bolsitos, valijas, bueno, con 18, 18 bultos. Sí, 18 bultos. Lo que le salió, ¿no? El viaje de equipaje. Entre la cláusula de decisión y el exceso de equipaje se pagó el viaje. Esa la pagó, me parece, ¿no? Sí, que habrá traído, es que en este momento pudo haber traído cualquier cosa, porque nosotros hoy estamos comparando el precio, por ejemplo, con Chile, que habitualmente, viste que los televisores son más baratos.